Hola, bienvenidos. Esos son los frescos. Bienvenidos a un nuevo video. Miren que yo le dije a la Tatiana, mira, le dije. Aquí creo que va a doblar. O sea, de paso que ya habíamos terminado de comer tacos, ya le dije, como ya les enseñamos el mirador de la cruz, ya les enseñamos el mirador de allá. El Betia. ¿El qué? El Betia, el Padre Pío. O sea, pero ya les enseñamos miradores, ¿vale? Le digo de paso. Mira, ¿pasa? Vamos a enseñarles ¿pasa? Aquel de allá, le digo. Y me dice, vamos, pues. Me... Como cuando no te cobran ni por gusto. Ay, para que una vez venía bromeando con los bichos y que no ven que nos empujamos. Y vengo a dar aquí y como estas cosas como que puyan. Buenas. Buenas. Me llega. Ay, gracias. Por si, un saludo. Miren. Un saludo para la cámara. ¿Saben qué? Miren que como de la iglesia, pues este carrito nos va a traer, va. Nosotros nos subimos en el barandal, en la cosita que ven donde va a refresquería. Ahí retrasaron el video para vernos. Nos agarramos de ahí. Y cuando hay un túmulo, ahí pasamos, o sea, cuando como medio freno, nos desplazamos y corremos así. Y luego nos subimos. Ay, no, a mí solo esto me cansa. Ay, no, porque a mí ya me... Sí. Ay, no, qué rico. Creo que yo también. Ah, no, yo solo un deslizón me di. Es típico, es que lo que pasa es que aquí hay muchos chuchos. Sí, eso es lo malo. Pero no me había percatado de eso. Allá me voy a ir. Mira yo. Por eso me burlo. Yo no te hice burla. Los perros no hay miedo. Es que hay un perrito bien bravo que sale. ¿Usted por aquí vive? ¿Por aquí vive? Está bonito por donde vive. Chulo. Todo tranquilo. Todo en suave. Siempre trabajando. Ah, por aquí sí quisiera alquilar una casa, miren, porque aquí es bien solitario. Y pues ahorita les vamos a enseñar uno de los miradores de Concepción de Ataca. Así que si ustedes no tienen dónde verse, díganme. Aquí me veo yo con mis chicos. Yo aquí me vengo a estar con mis amigos en las noches. Bueno, antes fíjense que les vamos a contar. Está contraluz. Este lugar es como que bien común para la gente que quiere venir a beber. Y como ustedes ya saben, bebo pilsen de miércoles a domingo. De miércoles a domingo. Estoy en esas labores. Ay, se me cayó el billete. Ay, qué bueno, hermano. Desde aquí se ve que no te ama. No, miren, uno de los paisajes que pueden encontrar en Concepción de Ataco, súper bonito. Y pues algún día, si ustedes tienen la oportunidad de visitar Ataco, no olviden en venir aquí a este lugar. Miren, esas son... Nunca nos vamos a hablar. Porque, o sea, nosotros venimos a grabar y con la intención de mostrarles aquí, pero como se sintieron incómodos porque estamos grabando, hermano, pero yo ando trabajando y ando haciendo un trabajo decente. Y todavía se nos quedan viendo. Uh-huh. Ay, ojalá anden con permiso, los papás sepan o algo. Sí, porque de alguna o de otra manera los padres siempre se dan cuenta. Ajá. De lo que hacen. Oh, imagínense, terminan un día y ven este video, se encuentran con este video ya.
No, porque no nos enfocamos. Habían cuando iban para abajo. Así que, como dice Luisito Comunica, desde aquí se ve que no te aman. Desde aquí se ve que esa relación va a terminar. Ojalá duren. Ojalá duren toda la vida. Ay, no, usted, yo me ensucié bien feo. Yo también, y peor que el mío tiene cuadritos. Mira, el mío tiene volada, ve. Ve. Tatiana, ¿qué no lavaste esa tu licra? Sí. Mira cómo la anda. No, pero sí la lavé. En Cachinflín. Porque, o sea, yo no lavo ropa, pero en Cachinflín, en cuando estaba comiendo los tacos. Y como a veces sí me iba a la cámara así de lado, entonces yo no podía, y me era por limpiarme aquí. O sea, sí, yo no lavo ropa porque mi hermana me hace el favor de lavarme, pero no me pongo ropa sucia, man. Para los que quieren mi número, soy 2 en Converse. Así que ya saben, hermanos, y en Adidas soy 2 también. En Nike soy 2. Mejor da tus centímetros. Así que 20, son 21 centímetros. A lo máximo, lo más grande, 22. Todavía me quedo en decir. Con un calcetín se va. Con calcetín. Así flojito me los pongo. No, fíjate que ya tengo unos zapatos que me mandaron. Unos rojos. Son Nike. Entonces, o sea, me quedan grandes porque son 23 centímetros. Y el mío es 21. Esos me quedan, bicha. Pero me los pongo porque me gustan y no sea, o sea. Pero pues, tener dos pares iguales, bicha, vendémelos. Pero uno es más fuerte que el otro. Entonces por eso no. Y los dos son bien significativos para mí. Así que no se puede, hay cosas que no se pueden hacer en la vida. Miren, la verdad es que salí así vestida porque yo dije a las 6 de la mañana, me levanté y le dije, le voy a decir a la Valeria que vayamos a hacer ejercicio. Pero ni modo, pasamos por el gimnasio pero estaba cerrado. Y vimos una taquería abierta y nos metimos. Así somos nosotros los salvadoreños. Ay, no. Qué pena. No, miren que ese plan de hacer ejercicio no me lo habían comentado. No funcionó. No me lo habían dicho. No, pero yo dije, vamos a ir al Rosario, vamos a correr, vamos a trotar, vamos a hacer... Para que veas que voy a hacer 1, 2, 3. Ay, ya no, hermano, porque tampoco es esto de... Fíjate que de hecho hay gente... Bueno, yo si viviera por aquí, va. Yo digo que yo me viniera por acá a hacer ejercicio con esta vista. Ajá, porque también. Esta vista es bonita. Y también que si vivieras por aquí, sabes lo que me gusta, que es bien solito. O sea, ya de aquí ya no hay nada, pues. De ahí ya no me ven, decís vos. Hermano, aquí es suyo, no me dejes hacer un cuartito aquí. Que no vende que por aquí hay una casita. La que les mostraba la vez pasada. La que les dije que estaba bien bonita. Ah, la cabañita. Y ya le digo a esa Tati, vamos ahí, le digo. Para saber por dónde se entra. Pero esa casita sí se ve chula, va. Ah, una vez fuimos a... Y la vista de ahí, preciosa. Yo he ido ahí. Una vez fuimos a trabajar ahí, donde yo trabajaba en la raclette. Esos señores llegaron ahí y nos comentaron que iban a tener una fiesta y nos preguntaron que si les podíamos ir a trabajar. Y como que había viernes y yo no iba. Entonces fuimos. Pucho que usted. Pero... Le servimos del trago más caro que puede haber en mi existencia. Porque los señores tienen, ¿va? Y entonces comida también, así como comen salami, cositas que finitas, ¿va? Y después, mira, yo dije, ay, no, estos maestros no nos van a dar nada, estos viejos que no sé cuánto, unos grandes tacaños. Y después, tomen todo lo que quieran. Ay, yo ya ni llegué a mi casa, hermano, porque me puse una loquera. Es que perdóname Dios por andar en esta vida tan loca. De verdad. Sí. Ay, es bien bonito, ¿eh? Por lo menos me dieran trabajo de limpiar esa casa, va. No alcanzo. Si me dieran. Yo con tal de esa vista camino vos. Creo. Sí. Yo estaba capaz de que te ibas en mototaxi, te dan trabajo ahorita en mototaxi. No, hombre, tampoco. ¿Crees que me llevan? Pues. No, sí, va. Siento yo que sí, como media vez les estés pagando. Ah, pero se entra por el portoncito de la orilla. Ajá. Ah, ay, hombre, no. Tiene un buen pedazo, vos. Sí, ¿no? Yo puedo decir que me den para un cuarto. También por la cruz, dije. Por la cruz, ajá. ¿Cuánto yo? 9. Ah, pues ya casi nos vamos a ir. Ya estoy viendo. Ay, es que fíjense que en realidad, o sea, no he sentido muy largo las grabaciones ni nada. Lo he sentido. ¡Steven! Lo siento,
si alguien estaba con audífonos. Vamos porque nos vamos a ir de ride, señores. Y ahí lleva el trencito. Para que no vean que nosotros somos cualquier cosa. Miren, a nosotros nos vienen a traer. Ahí. Ahí está el tren. Pero los dejamos con esta hermosa vista. Bye.